Sean bienvenidos y bienvenidas a Punto Universitario. Una vez más nos encontramos para llevar hasta sus hogares la información más relevante de la máxima casa de estudios del estado. Mi nombre es Jesús Flores y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Yo soy Pamela Cornejo y de igual manera es un placer acompañarles esta tarde para informarles sobre lo acontecido en nuestra alma mater en el ámbito académico, cultural, científico y deportivo. El día de hoy les presentaremos algunos testimoniales de la comunidad estudiantil donde nos platican sobre su experiencia de estudiar en la universidad. Hace unos días abrió la convocatoria para posgrado, por lo que la doctora Liliana Hernández, jefa de este departamento, nos hablará al respecto. Y para los que son amantes de la biología, les traemos una entrevista con la doctora María del Carmen Gómez del Prado Rosas, quien nos explicará sobre la reproducción de parásitos que son hermafroditas. Es un tema muy interesante y antes de iniciar de lleno con nuestro programa, queremos agradecer a quienes nos ven a través de la señal del IER en Canal 8, así también en sus redes sociales en @IERDSS. De igual manera, a quienes ven este programa por nuestro canal de YouTube en TV Guaps. Con esto iniciamos Punto Universitario. Les platicamos que recientemente nuestra casa de estudios recibió la visita de un grupo de estudiantes provenientes de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich, Suiza. En su visita por el campus La Paz, personal directivo y docente les dio un recorrido para que conocieran sobre los proyectos sustentables que tiene la universidad, particularmente dentro del programa de gestión y ciencias del agua. Bueno, les voy a platicar acerca del proyecto módulo didáctico en la parte alta de la Cuenca de La Paz, predio Don Mariano. Este proyecto comenzó a finales del 2017 y afortunadamente, a pesar de la pandemia y otros inconvenientes, pues hemos continuado con las actividades. Esto significa pues de que hemos tenido presencia cada mes en los últimos 60 meses aproximadamente para monitorear las variables hidroforestales de una microcuenca de 30 hectáreas en la parte alta de la cuenca, en una región conocida como Don Mariano, es el nombre de la ranchería. ¿Cuál es el objeto? ¿Cómo nació la idea de esto, de este proyecto? La carrera en aquel entonces, llamada Licenciatura en Agua, comenzaba, digamos, a repensar su currícula, su plan de estudios, y coincidió con esta propuesta en donde la licenciatura revisó, repito, su plan de estudios, y la propuesta del proyecto se unió de alguna manera desde la universidad con una propuesta de un campo experimental en donde los jóvenes pudieran darle seguimiento a varios de los aspectos que ven en clase en diversas asignaturas y tener pues un espacio físico ambiental natural de gran importancia en torno a la Cuenca de La Paz como área de recarga para monitorear in situ diversos aspectos de esta cuenca. Bueno, el financiamiento, el apoyo, se signó un convenio de participación con los dueños de la tierra, los cuales nos cedieron ese espacio para acercar 30 hectáreas, dos módulos, uno de 25 hectáreas y un módulo de 5 hectáreas, en donde se instalaron equipos de monitoreo, una estación meteorológica y 5 sensores de presión, digamos equipo diseñado para reconocer escorrentía superficial, así como cambios en el nivel freático del acuífero fisurado de la región. Al mismo tiempo se construyeron 60 pequeñas presas a través de un proyecto de compensación ambiental de la Comisión Nacional Forestal y con la ayuda pues de la gente local. Y bueno, el proyecto como tal, pues repito, es una ventana pues de acción o de actividad para los jóvenes de servicio social, de prácticas profesionales y tesistas para hacer uso de esta información que se genera, repito, desde 2017, principios de 2018. A la fecha, pues, tenemos algunas publicaciones, tenemos presencia en algunos congresos por parte de los participantes. He de decir que el proyecto está conformado por 4 programas. El programa de hidrogeoquímica lo lleva la doctora Karen Velázquez. El programa de vegetación
y biodiversidad lo lleva el maestro Alejandro Ramos. El programa de hidrología y modelación lo lleva la doctora María Zeta Flores. Y su servidor lleva el programa de geología y suelos y la coordinación del proyecto. Cada joven decide en qué programa participar y qué información usa para los distintos fines que comenté, que son servicio social, prácticas profesionales o bien tesistas, que afortunadamente ya tenemos una joven titulada en el proyecto y tenemos varios jóvenes en diferentes categorías de presencia, como es la estancia de muchachos de ciencias ambientales, servicio social y, repito, pues tesistas, que esperemos que este semestre también tengamos la oportunidad de que egresen del proyecto alrededor de 4 tesistas. Con respecto a un aspecto importante del proyecto Don Mariano, del que he comentado, la divulgación evidentemente se vio truncada por la pandemia. Antes de la pandemia, 2018-19, principios del 20 incluso, tuvimos la visita de jóvenes de preparatoria o jóvenes de la universidad o universidades, incluso vinieron estudiantes de la Universidad de Colorado, estudiantes del Tecnológico, propios estudiantes de la universidad que recorrieron el proyecto, se les explicó cuáles son las funciones que desarrollamos ahí y cuál es la importancia de este trabajo de monitoreo hidroforestal y su relación con las carreras ahora. En un principio era con la licenciatura en gestión de ciencias del agua, pero se han incorporado jóvenes de la carrera de geología, claro está, de ciencias ambientales y ahora de geología ambiental. El tema de la divulgación, como venía diciendo, tuvo una pausa evidente pues, por la pandemia, pero hemos retomado esta actividad que creemos fundamental pues, para la carrera y para el proyecto. La carrera, desde su nacimiento y con el proyecto Don Mariano, está pensada para que una retroalimente a la otra, es decir, que el proyecto retroalimente a la carrera y la carrera se retroalimente del proyecto. Hace unos días, la Universidad Autónoma de Baja California Sur recibió a un grupo de estudiantes provenientes de la Universidad de Zurich, Suiza, con el fin de conocer sobre los proyectos que se realizan en la UAPS relacionados con el medio ambiente y el cuidado del agua. Venimos con 24 estudiantes para poder presentarles muchos proyectos que se tienen aquí en Baja Sur, como por ejemplo en San Ignacio fuimos a ver las ballenas, fuimos a hacer restauración de manglar y recorrimos toda Baja Sur hasta Guerrero Negro, fuimos a la salinera. Entonces este programa es completamente educacional, todos los estudiantes son de la licenciatura de Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental, y tienen diferentes rubros, como por ejemplo la energía, lo ambiental, agricultura. Entonces, estos son los estudiantes que trajimos. 24, son 24 de Suiza, de la Universidad de Suiza, y se llama Schau, y son 5 del Politécnico, de la Maestría de Ciencias Ambientales. El objetivo es dar a conocer qué proyectos tiene la universidad, que proyectos ambientales realmente, porque es importante que ellos sepan qué se está haciendo aquí en México, en La Paz especialmente, y también en qué pueden contribuir ellos para poder mejorar la situación ambiental aquí en la ciudad de La Paz. Y para aquellos que estén interesados en continuar con sus estudios de nivel posgrado, pongan mucha atención, porque a continuación la doctora Liliana Hernández nos hablará sobre la convocatoria de admisión al posgrado 2023-2. ¿Por qué estudiar un posgrado después de la licenciatura? Una oportunidad muy buena es estudiar un posgrado, especializarte en un área de interés. En la Universidad Autónoma de Baja California Sur tenemos una gama de posgrados con opciones muy, muy diversas en cuanto a diferentes temáticas,
Por ejemplo, el posgrado en Ciencias Marinas y Costeras, que tiene programa de maestría y doctorado, el posgrado de Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización, que también tiene una maestría y doctorado. También puede ser un posgrado sobre administración estratégica, posgrados de investigación histórico-literaria, y si te interesa todo lo relacionado con cultivos en zonas áridas y costeras, el posgrado de maestría en producción orgánica puede ser una opción muy importante para ti. ¿Cómo puedes ingresar a los posgrados? Para este año, el segundo semestre del 2023, la convocatoria para nuevo ingreso se va a publicar el 27 de marzo. ¿Dónde se publica esta convocatoria? En la página principal de la universidad, que es www.uabcs.mx. Y para mayores informes, nos puedes enviar un correo a la dirección apoyopos@uabcs.mx. Te esperamos en la Universidad Autónoma de Baja California Sur para que formes parte de estos posgrados que están dentro del Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT, con lo cual puedes obtener una beca para que tus estudios los puedas realizar apoyado por este Sistema Nacional de Posgrados. Muchas gracias y esperamos verte pronto. Queremos hacerles una atenta invitación, pero antes les tengo una pregunta. ¿Sabían ustedes que las pilas no se deben echar a la basura cuando ya no las vamos a utilizar? Esto porque en su mayoría contienen sustancias dañinas para nuestra salud y el medio ambiente. Es por ello que se debe dar un manejo diferente cuando ya no son utilizadas. Si cuenta con este tipo de residuos, les invitamos a participar en la jornada de acopio de pilas que actualmente se lleva a cabo en la UAPS. El maestro Jesús Hernández nos platica detalles sobre esta campaña. Bueno, en esta ocasión queremos platicar de la tercera jornada de acopio de pilas, la cual forma parte del Programa Institucional de Manejo de Dispositivos Tecnológicos, el cual forma parte del Programa de Gestión de Manejo Ambiental, y que este trabajo y esta jornada forma parte de una estrategia conjunta por parte de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria y la dirección, en la cual tenemos como la responsabilidad de lo que es la jornada de acopio. Y pues bueno, la jornada de acopio de pilas da inicio en este semestre a partir del 14 de febrero y finalizará el 2 de junio. Durante esta jornada esperamos recibir pilas en sus diferentes dimensiones y formatos, las cuales van a ser acopiadas en diferentes puntos. Los puntos han sido los ya manejados anteriormente, que es en biblioteca, es en la Secretaría Académica de Ciencias del Mar, en lo que es en Ciencias Agropecuarias, Ciencias Sociales y Humanidades, en la Unidad Pichilingue, en la Oficina de la Dirección de Tecnologías y también en la Posta Zootécnica. Como datos interesantes es de que en la segunda jornada logramos acopiar 60 kilogramos de pilas, de las cuales fueron contabilizadas más de 2,000 unidades, y siendo los formatos o los tamaños AA y AAA los que más acopiamos, sumando poco más de 2,000 unidades. La invitación va para toda la comunidad, desde estudiantes, desde personal universitario, en lo que es docencia, en lo que es de gestión, y también para el público en general en su momento, para poderlas disponer de manera correcta, dado que una pila que es puesta en el medio ambiente, en cualquier lugar, puede provocar un daño ambiental significativo. Hay datos de referenciales en el sentido de que una sola pila puede llegar a contaminar 3,000 litros de agua. Por ello es importante que podamos participar en esta jornada de acopio para que a través del apoyo que tenemos, y agradeciendo también a la empresa Biosea, que es el patrocinador de esta jornada, ellos se encargan de disponer correctamente de estas pilas a través del resguardo correspondiente y el manejo consecutivo de acuerdo a como lo marcan las normas y los organismos ambientales. ¿Alguna vez han escuchado el término hermafrodita? Este se refiere a la condición biológica de algunas especies que poseen órganos reproductivos, tanto masculinos como femeninos a la vez. Así es, un término que vimos varias veces en nuestras clases de biología. A continuación, la doctora María del Carmen Gómez del Prado Rosas nos explica sobre cómo es la reproducción de parásitos que son hermafroditas. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la reproducción de parásitos que son hermafroditas. La mayor parte de los platelmintos, también conocidos como gusanos planos,
son hermafroditas. ¿Qué significa ser hermafrodita? Significa que en un mismo individuo van a presentarse tanto los aparatos reproductores masculinos como los femeninos. Se considera que el hermafroditismo surge como una adaptación al aislamiento. Puede un parásito no tener una pareja con la cual llevar a cabo su fenómeno de reproducción. Por lo tanto, el mismo individuo genera o forma los aparatos reproductores masculino y femenino. Y de esta manera puede llevarse a cabo una autofecundación. ¿Por qué el aislamiento? Puede ser por muchas razones. Puede ser un aislamiento geográfico, puede ser un aislamiento ecológico y en el caso de los parásitos, pues podríamos hablar de un aislamiento microecológico, ya que el hábitat donde se encuentra en un hospedero pues representa su medio ambiente. ¿Qué es lo que hace que se reproduzcan los hermafroditas? Como en todo organismo, el llegar a su madurez sexual. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aparecen los aparatos reproductores, masculinos testículos y femeninos el ovario. Un hermafrodita puede tener uno o varios testículos y las hembras o la estructura femenina puede tener solamente un ovario. Cuando hay dos o más hermafroditas en el microambiente donde se desarrollan, puede llevarse a cabo lo que llamamos una fecundación cruzada. Es decir, el individuo 1 actúa como macho sobre el individuo 2 y unos instantes después o un tiempo después, el individuo 2 actúa como macho y el individuo 1 como hembra. De esta manera, en ambos individuos se lleva a cabo la fecundación con su consecuente formación de huevecillos. Entonces, la madurez sexual es un requisito indispensable para que se lleve a cabo la reproducción de estos organismos. ¿Hay organismos unisexuales? Sí, sí los hay. Pero en este caso, habrá machos y hembras. Y el hermafroditismo pues está muy bien representado entre la vida parasitaria. Sin embargo, hay algunos organismos de vida libre que también son hermafroditas. Un caso, por ejemplo, pueden ser algunos peces en donde por presión social los machos pueden cambiar a ser hembras o las hembras a machos. Y en el momento de transición se convierten en individuos hermafroditas. Y como ya es tradición en nuestro programa, no podemos dejar de lado los testimoniales de estudiantes, donde nos platican de viva voz sobre su experiencia de estudiar las carreras que cursan. Testimonios muy interesantes, ya que también nos hablan sobre por qué estudiar y qué importancia tienen sus carreras. Mi nombre es Carelia Maiga Giola Villegas. Soy egresada de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Campus La Paz. La importancia de estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública se centra en la necesidad que genera el funcionamiento de la política actual, con las tantas expectativas ante las necesidades sociales que se despiertan y se dejan sin atender. Durante los 8 semestres de la universidad, siempre me sentí rodeada de profesionales que me apoyaron y fueron la base fundamental de mi aprendizaje, así como la de mis compañeros. De la misma manera, el personal administrativo y en general de la universidad estuvo al servicio de todos. ¿Por qué deberías estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública? Relacionándose con un amplio campo de necesidades, las ciencias políticas dirige su foco de atención a la investigación del comportamiento político, las instituciones, los sistemas políticos y las políticas públicas, donde el análisis y la reflexión crítica son fundamentales. La administración pública se centra en los aspectos más formales de las organizaciones y su forma de trabajo, como son la planeación, gestión, administración y control, donde es fundamental la capacidad técnica y analítica para posteriormente mirar los resultados en términos de eficiencia y eficacia.
Dando todo mi esfuerzo, la universidad me dejó las bases, capacidades y herramientas para desenvolverme profesionalmente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ixchel y soy egresada de la Licenciatura de Turismo Alternativo. En lo personal, cambió radicalmente mi perspectiva de lo que es nuestros recursos aquí en La Baja, en diferentes ámbitos como lo es el social, económico, natural sobre todo. Actualmente trabajo en armonía con lo que son nuestros recursos, así como mis compañeros en diferentes actividades ecoturísticas como buceo, kayak, etc. Si tú consideras tener un alma aventurera, explorar, es la carrera ideal para ti. Es una carrera muy amigable con lo que es el entorno, muy bonita. Yo siempre la recomiendo a mis amigos, que son extremos, de verdad, es muy bonita. Sobre todo porque pues, son nuestras tierras y qué mejor que nosotros desarrollar un proyecto amigable con lo que viene siendo pues, nuestro hogar. Adquirí pues nuevas habilidades, aparte de conocimientos, claro, y pues ahora me siento una persona muy capaz de ejercer y pues de emprender, vaya. Y pues yo creo que mi aporte a la universidad pues fue grande. Participé en varios eventos como maestra de ceremonia, también en actividades que limpiezas, expos, etcétera. Entonces, pues, estoy totalmente todavía disponible para seguir participando con mucho gusto y, pues, me siento una persona muy capaz gracias a lo que es la institución y a grandísimos maestros que tuve y estoy muy agradecida. Ha llegado el momento de finalizar nuestro programa. Agradecemos a quienes nos vieron por Canal 8 en La Señal del IER. De igual manera, en sus redes sociales en @IERBCS y en nuestro canal de YouTube en TV WAPS. Y no olviden escuchar nuestro programa de radio Punto Universitario, todos los jueves a las 3 de la tarde por la Radio Sur California en la 99.1 de FM, la 1050 de AM y en Radio WAPS en la 1180 de AM. Yo soy Pamela Cornejo y a nombre de todos los que hacemos posible este espacio, muchas gracias. Yo soy Jesús Flores y como en cada emisión fue un gusto acompañarlos el día de hoy. Nos vemos el próximo martes.